Pedro Enríquez Guajardo, chileno, es director del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, que tiene sede en Caracas y está aquí en La Habana discutiendo el tema de la pertinencia social, de la evaluación. Y no sé, además de todo, qué nos puede aportar él como registro de los temas que vio en La Habana, o en todo caso, a partir de esto, ¿de qué habría que discutir sobre cuando se discute sobre la universidad? Pedro, gracias. ¿Cuál fue para vos el tema más discutido? ¿Cuál es? ¿Cuál está siendo en estos días el tema más discutido? ¿Y qué le empezarías a incorporar vos? Sí, porque la sensación a veces es evaluación, 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 acreditación, ranking, 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 ranking. Y a veces se agota. Bueno, en la intervención que tuve esta mañana en el panel, lo primero que dije es precisamente una de las fallas que yo encuentro en este gran foro. Es el hecho de dejar fuera del tratamiento temático a un gran porcentaje de instituciones de educación superior en la región. Porque las universidades de la región componen el 38% de las instituciones de educación superior de la región. Sí. Y eso es una situación que está... ¿Y bueno, el resto, perdóname, y el resto qué son? ¿Qué el tipo resto de son instituciones? Es educación superior, por ejemplo, educación superior terciaria, okay. En algunos casos los institutos pedagógicos, claro, por ejemplo, claro. en otros casos los institutos tecnológicos, sí. Qué sé yo, una serie de otras instituciones de carácter que tienen una raigambre más técnica, pero que constituyen educación superior. Sí. ¿Por qué yo lo veo como una desventaja? Porque este sector del sistema más o menos ha crecido 5 veces en matrícula en los últimos 20 años en la región. Lo que significa que para el 2025 vamos a tener sobre 30 millones de estudiantes matriculados. Independientemente de cuál sea el sector que los atrae, si universidad pública, universidad privada, sí, o institución pública o privada, el tema es que hay una gran masa de población que está demandando educación superior en el nivel que corresponde, y que aquí se habla solo de la universidad. Yo no, no es una crítica específica, sino que más bien creo que es algo que hay que agregar. recoger, hay que agregar. Okay. Es una primera cuestión. Bien. Ya saliendo de este tema, esto responde a que la región ha crecido en forma asistemática, hay una profusión increíble de instituciones, son más de 10.500 en la región. No hay ranking que valga. ¿Y eso es bueno? Bueno, eso puede ser bueno en la medida que estas instituciones, cuando formen, logren llegar a cumplir el ciclo virtuoso que le llamo yo, que es acceso o inclusión, que es permanencia y que es logro académico. Claro. ¿Cierto? Eso es bueno en esa medida y en la medida que esta gente reconozca a la educación superior como un derecho humano y un bien público estratégico y no como, claro, un bien transable. Uh-huh. Entonces, ese es un tema que creo que es importante tenerlo en cuenta para las próximas versiones. La segunda cuestión que yo veo que también falta es algo que puede parecer en el ámbito de la política pública, en el ámbito de la decisión de los gobiernos, es la falta de discusión sobre el tipo y el modelo de universidad que queremos. Es decir, como decía el profesor Ordorica ahora, las universidades en América Latina, a partir de Córdoba, del 18, han sido contribuyentes a construir los estados, a construir la sociedad, a armar temas de infraestructura, políticas de salud, políticas, sí, de todo. Han estado, han pertenecido a esa dimensión social y ahora no se ve eso. No, la universidad perdió su norte en los años del neoliberalismo más concentrado. Mucha gente piensa que la formación tiene efectos solamente impacto en la competitividad, y no es así. La formación ciudadana se ha diluido. Entonces es muy importante lo cognitivo, pero también es importante lo valórico. Y por lo tanto, yo considero que desde el punto de vista conceptual hay necesidad de debatir, ¿no? Nosotros en la UNESCO tenemos como una de las 3 líneas estratégicas del próximo bienio o cuatrienio, si quieren ustedes, la discusión de políticas, o sea, los debates. Es necesario replantearse
qué tipo de universidad queremos, qué modelo de universidad, hacia dónde vamos, porque tampoco la universidad es la que está llamada a resolver todos los problemas sociales, pues. Contribuye, pero no es la única, ¿cierto? Ese es el tipo de... Si quisieras plantearte, si te lo preguntaran a vos esto, no si te lo preguntara yo, si te lo preguntara la UNESCO misma. Bueno, Pedro, ok, estamos de acuerdo con empezar con esto. ¿Y vos por dónde empezarías a proponer? ¿Qué tipo de universidad crees que es la deseable? Vamos a lo deseable, no sé si a lo posible o a lo que exista, a lo deseable. ¿Qué sería lo deseable en esta etapa de desarrollo de América Latina y el Caribe? Yo creo que las condiciones están dadas... Porque, perdón que te interrumpa, Córdoba es 1918 y los principios son maravillosos, y yo lo estoy diciendo seriamente, no en términos irónicos. ¿Cuál sería una reforma del 18, de 1918, hoy? Al 2018. Al 2018. Una universidad equitativa. Sí. Y yo diría que una universidad cercana al proyecto nacional de cada uno de los países donde existe. Una universidad selectiva por mérito académico y no por razones de carácter de otro tipo, ¿cierto? Una universidad imbuida de los problemas que aparecen en el contexto. Pero ahora, eso es el manifiesto de la reforma universitaria, bueno, lo que acabas de decir. Que sigue vigente. Lo que vos acabas de decir es el manifiesto liminar del 18. Sigue vigente, porque lo que hemos hecho, de hecho, por ejemplo, tuve una conversación hace pocos días con algunos rectores. Entonces les dije que yo pensaba que con este tema de obligarnos a tener cuerpos docentes con doctores, sí, con maestros, y sin habernos puesto un plazo, ¿cierto? O sin acotar realmente hasta dónde podemos llegar con eso, es una realidad nos ha pillado. Las universidades no han sido capaces de tener ese cuerpo docente en el plazo que se dieron. Entonces, nos disparamos en los pies porque consideramos que una medida de la acreditación de una institución, una de las cosas importantes era tener profesores doctores. Y resulta que hemos llegado a la mitad de la meta y no logramos acreditar todas las instituciones. Entonces, y la acreditación también tiene su connotación muy específica, muy especial, porque es un sistema que se creó porque evidentemente la cantidad está aparejada el desafío de la calidad. Sí. Si estamos creciendo en tantas instituciones, ¿qué es lo que le estamos entregando a nuestros ciudadanos como formación, por ejemplo? ¿O qué es lo que estamos investigando? Entonces, ese tipo de cuestionamientos que pueden ser del año 18 del siglo XX se mantienen vigentes ahora. Uh-huh. ¿No? Yo diría que por razones ideológicas, por razones de carácter político, por decisiones políticas, es cierto que hemos avanzado, pero la cobertura nuestra en educación superior todavía no supera el 44% en promedio en la región. Y resulta que esa cobertura se da en 7 países, se concentra: Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Venezuela, Cuba. Ahí se concentra. Venezuela. El 52% de la cobertura está ahí. Y resulta que son 7 países y son 38 los que tenemos que trabajar. Entonces, evidentemente tenemos algunas asimetrías que resolver. Puede ser que los problemas sean distintos por el tiempo que ha transcurrido, ¿cierto? Sí. Puede ser que haya intereses de diferente tesitura, pero evidentemente hay una necesidad. Por eso es que es importante reconceptualizar, se me ocurre a mí. Y en el caso, por ejemplo, vos tenés sede en Caracas. ¿Desafíos concretos en Venezuela? Miles. Bueno, pero sí. ¿Cuáles son los más acuciantes? Yo diría que lo más importante en Venezuela en este momento, yo llegué justo en el momento que se estaba discutiendo la ley de reforma universitaria en el Congreso, sí, en la Asamblea. Y en ese momento también fue retirada por el Ejecutivo la propuesta. La falta de conversación, de diálogo, es ostensible. Entonces, hay una situación muy delicada desde el punto de vista político, que ha impedido el análisis desprendido de esta característica. Y el desafío es precisamente articular el diálogo entre distintos sectores que ven a la universidad como todavía la ven como una especie de farol de lo que puede constituir el proyecto sociedad.
Sí. Entonces, el presidente Chávez hizo algunas reformas importantes. Por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, definió a través de una de disposiciones el carácter universitario de algunas entidades, ¿no? O sea, les dio carácter universitario. Eso está bien, pero falta el contenido también. Hay que darle el mismo carácter al contenido. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas son los desafíos que tiene la educación superior venezolana en este momento. La articulación y el diálogo necesario para poder construir un sistema que todavía está en desarrollo, ¿cierto? Que haga cuenta. Venezuela tiene la mayor cobertura, el mayor índice de matrícula universitaria de la región. Es sobre el 80%. Y además tiene el mayor porcentaje de asignación de recursos públicos. ¿El 80% de qué, perdón? El 80% de la cobertura, o sea, de los estudiantes que van a educación superior, hay 80% que están, que tienen que ir, el 80%, a ver, el grupo etario que tiene que ir a la universidad, el 80% está yendo. En otros países no alcanza el 30, no alcanza el 20, no ¿Y alcanza. ¿Y por qué llega a Venezuela el 80? Por ese tipo de situaciones que Ajá. se fueron entendidos desde el Ejecutivo y se dimensionó de esa manera sí. la capacidad del sistema para poder absorber a toda esta masa y demanda de gente que necesita educación superior. Uh-huh. ¿No? Eso yo creo, el tema de organización e institucionalidad es importante en el país también de discutir cuál es el modelo que se va a elegir. En realidad es un problema, no es un tema solamente del país, sino que pertenece también a todos los demás. Todos están en discusión. Lo dijimos en la mañana. Casi todos los países de la región están en reforma o en transformación permanente. Te planteo un país que no sé si está en reforma ahora, pero no sé cuándo empezará la reforma, que es tu país de origen, Chile, donde la discusión educativa es obviamente aguda. ¿Qué perspectivas de cambio relativamente inmediato le ves después de la asunción de Michelle Bachelet en marzo? A ver... Voy a dar dos líneas de respuesta. La primera es que yo participé en los gobiernos de la Concertación y fui parte de la definición de la consolidación del modelo que había. Pero evidentemente, como en educación todo es de largo plazo, de lenta maduración, el fracaso solo se puede comprobar a la vuelta de una o dos generaciones, que fue lo que ocurrió en Chile. Entonces, evidentemente la idea era inicial, de los partidos democráticos y de la Concertación, era que cuando hubiera participación en la construcción del sistema educativo, hubiera participación de la sociedad completa, con el fin de agregarle recursos al esfuerzo del Estado para que las instituciones educativas pudieran tener un mayor desarrollo y se reinvirtieran los recursos en educación. Pero nosotros no contamos con que esto no iba a ser así asumido por el sector privado, que esta adicional, esta posibilidad legal que tuvieron de incorporarle recursos al sistema, en realidad lo gastaron en ellos mismos, claro. Lo aprovecharon y no distorsionaron el sentido que tenía. Entonces, el éxito del modelo pinochetista es que esta es la modernización 7, que fue la más exitosa de todas. Ellos plantearon 7 modernizaciones. La única que logró el éxito fue la de educación. Es decir, reducir al mínimo al Ministerio de Educación, deshacerse de la presión política por el gremio educativo, claro. Transformar a las universidades, una universidad nacional, en transformarlas en sedes regionales, ¿cierto? Y desarrollar el negocio educativo como una empresa más. Por lo tanto, eso es lo que hay que cambiar. El concepto de universidad o de educación superior asumido no como un servicio, sino como un bien estratégico y un derecho. ¿Y cuál habrá sido? Perdón, vos hablaste de la palabra fracaso. Dijiste que esto hay que medirlo en generaciones. Lo que no entendí es si todavía hay que medirlo o si ya considerás que la Concertación en ese sentido. Yo considero fracasó. Que es un fracaso el sistema, porque el sistema sí. En vez de incluir, segregó mucho más de lo que estaba. Uh-huh. Y eso solo es un fracaso rotundo de la propuesta de política. O sea, que nosotros no hayamos sido capaces de resolver el tema de la segregación y hayamos inventado mil instrumentos. O sea, el sistema de medición de la calidad de la educación y siguiendo todos los parámetros de PISA, de TIMSS, de todas esas cosas. Sí. Nos preocupaba más esta enfermedad, esta patología evaluadora, que efectivamente el contenido de lo que estábamos entrenando. Mm. Y yo creo que ese es un fracaso que tuvimos porque no supimos ponerle un freno a tiempo.
O en segundo lugar, yo hice una propuesta en Chile para un modelo de gestión para la educación pública, pero solamente en los niveles de prebásica hasta la media. Sí. Y lo podemos decir, hay muchas cosas que están contenidas ahí que fueron planteadas hace tiempo y que recogieron mucho la demanda de los estudiantes del año 2006, por ejemplo. Y esa propuesta se construyó después en conjunto, en colectivo, está funcionando. O sea, yo creo que es la forma de responder que tiene el actual gobierno, el gobierno que viene, ¿cierto? Va a ser es un problema porque hay muchos intereses privados, pero yo creo que en alguna forma hay que romper un poco con el estigma este de que... ¿Y a dónde? ¿Qué puede romper de manera más o menos inmediata? Porque vos decías antes, es un tema de una o dos generaciones. Sí. Por ejemplo, el manejo del sistema educativo en el sector público. Sí. La desmunicipalización. Sí. El municipio no puede... El municipio, hay alcaldes que ni siquiera tienen educación completa, por ejemplo, en el que Chile sigue un requisito legal, constitucional. Pero ¿cómo va a ser una persona que no tiene formación va a dirigir el sistema educativo de una comuna completa? Eso no lo puedo entender yo. Entonces, hay que retomar el rol del sistema educativo. Hay que respetarlo. Y uno de los planteamientos nuestros en el instituto es precisamente el que el sistema educativo tiene que ser cuidado, completo, no solamente el sistema de educación superior, porque es un continuo, ¿no? Yo creo que el fracaso, como te dije, es ese del sistema, que quisimos ser equitativos y logramos todo lo contrario. Entonces ahora hay que recuperar eso, de alguna manera. Es lento, pero bueno. Cuando decís lento, ¿es de cuánto tiempo, de qué plazo, de qué ritmos? Bueno, yo siempre he dicho que en realidad nuestros estudiantes no están tan mal educados, porque de partida han podido cambiar la agenda de gobierno y han hecho posible una propuesta política de un programa, de una candidatura que ha sido exitosa. Así que no están tan mal educados, pero no sé si eso solamente se concentra en algunos o es todo el esquema, todos los estudiantes tienen la misma formación. Tiene mucho que ver con nuestro desarrollo político, porque es muy curioso que niños de 11 años te pidan permiso al director de la escuela para discutir el contenido de la reforma educativa. Eso, o sea, eso en Chile ocurre. O sea, tú hablas con un director de una escuela y ellos piden una mañana entera para discutir en consejo de curso lo que va a pasar con el sistema. O sea, tenés muchísimo avance a nivel de la... del tipo de discusión, de la agenda, claro, del compromiso, sí, falta la decisión de la política. Vocación. Falta la decisión. Y lo que no tenés es eso traducido en instituciones. Falta la decisión política. ¿O es un espejismo, que eso es importante en Chile? No, porque... ¿Es cierto? Claro. Es cierto, no, sí, es un espejismo. No. Bien. Si no es un espejismo, falta que eso se convierta falta en la decisión en institución. Política. Digo, claro. Falta la decisión política. Una sola cosa nomás para terminar. En el sistema educativo había muchas cosas en el tiempo que yo estaba en el Ministerio de Educación, por ahí por el 2005, 2006, que eran decisiones estrictas del ministro que se podían hacer sin necesidad de consultarlo con todos los parlamentarios, por ejemplo. Yo preparé un memo con 12 medidas. Sí. Y nunca me hicieron caso en el tema. Poca fuerza, poco contenido, no sé. Pero no se tomó esa decisión. Y eso era mucho más práctico que estar con una estudiante, con un millón de estudiantes en la calle que te hacen cambiar la agenda política. Claro. Pero no se entendió así. Entonces, por eso creo que el tema es de contenido, podría ser de formación de los formadores, también puede ser un aspecto técnico, pero es fundamentalmente de decisión política. Y yo creo que lo clave ahora es que hay una decisión, hay más de un 70% según los encuestadores, de gente que piensa que hay que cambiar el sistema porque el sistema no responde para el país. ¿Y cambiarlo es la gratuidad? No una gratuidad universal, porque probablemente va a ser una cosa gradual. Pero no es tan importante el resultado como el proceso de transición, que es lo que yo propuse. Que mi construcción ha estado más bien en las transiciones que en el resultado. Sí. ¿Y tu transición en el tema de la gratuidad qué proponía, yo, Pedro? En el tema de la gratuidad no propongo tanto como decir solamente que el nivel de recursos que le asigna el Estado a la educación, por lo menos en el sistema escolar, es suficiente. ¿Por qué? Porque tiene dos requisitos. El primero es que tiene que ser muy focalizado, y el segundo es que las políticas complementarias, que se consideran complementarias porque se diseñan cuando hay necesidad nomás, porque el Estado aún no asume que la educación es una prioridad.
Si nosotros logramos que se asuman como prioridad, entonces el 7% del producto va a ser muy poco, va a tener que ser el 10. Pero si lo asume la sociedad completa, no va a haber ningún problema para poder desarrollar todo el sistema en forma más equitativa. Gracias, Pedro. Muy bien. Esto es Claxo TV en La Habana, en el Congreso de Universidad 2014.